Bueno, pues ya avanzó esta marcha del Frente Nacional por la Familia, Capítulo Jalisco, en el cual pues están manifestando este sábado aquí en la Avenida Vallarta para poder pues hacer manifiesto de sus ideologías. Esta marcha que se convocó para salir aproximadamente a las 5:30 de la tarde, pues salió minutos antes de las 6, ya caminan por la Avenida Vallarta con rumbo a la Avenida Chapultepec, donde se espera pues que el Frente Nacional dé un posicionamiento. ¿Qué es lo que piden estos manifestantes? Bueno, ellos inicialmente están pidiendo que el constituyente, mediante el cual se podrán pues conformar las leyes que serán vigentes aquí en el estado, pues que en estas leyes se respete el concepción a la concepción a la vida, como ocurre ya actualmente en nuestra entidad, que esto no se modifique, pues ya sabemos, con el sentido de que se prohíba el aborto hasta ciertas semanas de gestación. Este colectivo viene acompañado de distintas autoridades, ya nos acompañan las policías estatal, la policía vial, la comisaría de Guadalajara, también viene acompañada de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, para confirmar que todo transcurra en paz, que no existan agresiones en su contra y que continúe pacífica tal como salió esta tarde de la Glorieta Minerva y de los Arcos Guadalajara. ¿Qué más pide este frente? Bueno, pues pide que precisamente en este constituyente se respete, como hasta ahora, la libertad de que los niños entiendan que existe un hombre y una mujer, que no se permita que en los libros de educación básica se impongan ideologías de género alternas a estos hombres y mujeres. También piden que se respete la familia que ellos llaman tradicional, conformada por hombre, mujer y pues obviamente sus hijos. No al aborto, sí a la vida, es lo que gritan en estos momentos los más de 3.000 manifestantes, según datos iniciales que dio la Unidad de Protección Civil y Bomberos Guadalajara. Hace unos momentos platicábamos ya con el representante del Capítulo Jalisco de este frente, quien nos comentaba que para poder acudir a esta manifestación se obtuvo el apoyo precisamente de distintos frentes y colectivos de iglesias, no solamente católicas, sino también de la iglesia judía y de otros tipos de religiones. Recordarles que esta manifestación circula por la Avenida Vallarta y que llegará hasta la Avenida Chapultepec, donde, como ya se les mencionaba, el frente hará un posicionamiento. También han invitado a distintos diputados para que suban al estrado que tienen montado ya en esta avenida, para que puedan pues ellos también manifestar su punto. Mencionaba el presidente del frente que ya por lo menos hay 4 diputados que podrán estar a su favor. También, pues adicional a esto, dar datos generales conocidos en México, que por ejemplo en el país hay poco más de 200 mujeres en prisión por haber abortado. De este lado tenemos ya un incidente. Yo elijo a quien amar, elijo a mí, la familia. Ella es una integrante de un colectivo que menciona que ella tiene el derecho. Se ha unido
han unido aquí a la marcha y así se acercan para pedirle que salga de la manifestación. Tú vete a tu manifestación. Vete a tu manifestación. Aquí algunos de los organizadores pues ya la invitan a que circule por un costado. Y es así como reaccionan algunos de los integrantes del Frente Nacional por la Familia. Vamos a correr un poco para ver qué es lo que ocurre con ella más adelante. Y ya continúa ella circulando por esta avenida. Ya también adelantarles que hemos llegado a la avenida Chapultepec, donde del otro lado de este templete que ha montado el Frente Nacional por las Familias, Capítulo Jalisco, se encuentran también colectivos de la diversidad sexual. Y vamos a ver en estos instantes qué es lo que ocurre. Vamos llegando ya a la avenida Chapultepec. Les voy a mostrar un poco antes de que llegue el frente que viene aquí atrás de mí, cómo están los colectivos ya preparados. Bueno, aquí también hay gente del frente y voy a venirme de este lado. A la una, a la dos, y a la tres. Yo si le voy, me voy a la vida. Yo si bueno, le voy, me voy a la vida. Yo si le voy, me voy a la vida. A la mía, a la dos. De este lado ya preparados. Se están acercando ya con sus banderines de colores. Estos integrantes vemos aquí de colectivos feministas y de la diversidad sexual que se han colocado. Gracias. Gracias a todos por su testimonio. Gracias a cada uno de ustedes por venir y pararse por los suyos. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a mantenernos aquí a la expectativa de que termine de llegar el colectivo que todavía viene circulando por la avenida Vallarta. ¡A la vía! ¡Una vez más! ¡A la vía! ¡A la vao! ¡A la sí! ¡Bomba! ¡La vida! ¡La familia! ¡Ra, ra, ra! Ya estamos recibiendo aquí al contingente de miles de tapatíos. Esta tarde de familias, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, de ciudadanos libres, hemos querido venir aquí libremente a decir. ¿Qué es lo que ocurrió en estas imágenes? Bueno, como les comentaba, aquí precisamente en Chapultepec y Vallarta están varios integrantes de colectivos feministas y de la diversidad sexual. Una de las chicas se acercó a la manifestación con su bicicleta. Algunos de los integrantes le permitían el paso, permitían que circulara con ellas, otros más le pidieron que se retirara y ella, pues dada la cercanía ya a Chapultepec, se retiró para reintegrarse a sus colectivos que permanecen del otro lado del templete. Ahora que llegue este colectivo del Frente Nacional por las Familias, vamos a ver qué es lo que ocurre, de qué lado va a quedar de frente, qué lado va a quedar detrás y cómo confluyen estos dos pues, colectivos. Dice Edgar que son un montón. Edgar, aquí en Chapultepec son solamente quienes se reunieron en este punto. Desde la Glorieta Minerva y los Arcos Guadalajara mencionaban más de 3.000, de 3.000 a 5.000 personas que marcharon por la avenida Vallarta y que son quienes se incorporarán precisamente aquí alrededor del templete. Son los que vemos un poco a contraluz en la parte de enfrente de la pantalla. En unos minutos vamos a subir por acá para que puedan ver cuánta es la gente que viene precisamente de la manifestación. Nosotros nos acercamos simplemente para poder llevarles las imágenes y adelantarles que del otro lado del templete también había personas de otros colectivos con ideologías distintas, vamos, al Frente Nacional por la Familia. Ya en estos momentos empiezan a avanzar para incorporarse aquí a la avenida Chapultepec. Acá está el templete donde se espera que den el posicionamiento. Y así es como pues baja. Hoy
México. Los jóvenes, los niños, los ancianos, los hombres y las mujeres, para hablar sobre los verdaderos derechos, los derechos de la libertad. Y pues aquí vemos ahora sí la, hasta dónde se ve el colectivo. Sí a la vida, sí a la familia. Que prácticamente se ve un alcance hasta la Avenida de Américas, es así como este colectivo empieza a reincorporarse. Los cuatro puntos cardinales y de este lado está también ya preparados los representantes de estos colectivos, que entre sus carteles podemos leer todas las familias, todos los niños con X, y algunos carteles que dicen si el papá fuera mujer, el aborto sería ley. A Diosito no le gustan tus discursos de odio, dice otro de los carteles. Tu odio nos mata. Bienvenidos todas las familias. Y así vienen ya conformándose el frente aquí alrededor de ese templete montado. Y así ellos empiezan a montar su propio cerco de seguridad para evitar ser agredidos por personas que vienen en este frente, pero este frente también ha hecho precisamente un cerco de seguridad para que no se vayan a agredir unos contra otros. Aquí estas personas que utilizan playeras de color azul son personal de logística del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Y en la parte de enfrente vemos a estos colectivos, entre los que se incluyen feministas y voceros de la diversidad. Si yo fuera tu hija, ¿qué? Nuestra venganza es ser felices, dice otro de los letreros que están aquí. ¿Quién es Jaime? Y por acá siguen acomodándose los del colectivo. Y como podemos ver en la parte de atrás, todavía viene mucha más gente, que todavía se ve hasta la Avenida Américas. Todavía no terminan de acomodarse que alrededor del templete, donde se dará el posicionamiento de este frente. Por favor, sigan avanzando, cubramos los cuatro puntos de la plaza. Como les comentaba, favor, también viene personal de todos, Derechos Humanos Jalisco, para pues atrás, observar que todo transcurra en tranquilidad y poder pedir a las autoridades que acompañan esta manifestación que se privilegie la seguridad tanto de unos manifestantes como de otros. ¿Cuáles son sus opiniones? Queremos leerlos desde El Informador, que nos platiquen qué es lo que piensan. Ya empieza a llenarse más aquí de personas. Thank you.
desplegados, continúan precisamente estos representantes de colectivos con ideologías distintas al Frente Nacional por la Familia. Saludos también, Ray, ya te vimos. Ya pues la circulación aquí en Avenida Chapultepec quedó bloqueada. Algunos de los autos quedaron encerrados. Y se puede ver la parte de ahí atrás. Me parece que es Libertad, que están ya desviándolos y están regresando para poder salir. Pues quedaron aquí atrapados. Dice doña Cuervo Lugo, todos tenemos los mismos derechos por el simple de ser personas, a favor del ejercicio de la felicidad. Natalie González por su parte dice viva la familia. Adrián nos comparte una imagen de dos chicos felices. Y así los cánticos. Mostacho, no se borran los mensajes. Mostacho, los mensajes se van perdiendo conforme van apareciendo nuevos. Es una transmisión en vivo. Ya que termine y que sea publicado, podrás ver todos sus comentarios ahí en la página. No se borran. Tranquilo. Dice Eduardo García, marchas políticas. ¿Cuál es su opinión, chicos? También nos gustaría leerlos. Bueno, vamos a terminar esa transición para poder continuar aquí en Paseo Chapultepec, donde continuaremos atentos y al pendiente de la información que surja. Podrán tener la información ya en nuestra página de internet informador.mx y también en la versión impresa que tendremos el día de mañana. Por favor, acá pueden pasar sobre Avenida Chapultepec. Gracias a los que siguieron la transmisión. Toda la gente que está llegando pueda ocupar su lugar.